hola cómo estás bien yo también me da gusto que estés bien yo estoy bien no me puedo quejar i can't complain en la clase de hoy en, la, en tu clase de hoy in your class today we are going to learn something that, um, that you use in english and when you use that structure that grammatical structure in english you're going to be using a very specific structure in spanish. what we're talking about is that what in english is called something like uh, present perfect progressive, it doesn't matter. the scientific name doesn't matter. it's when you're saying, for example, i have been studying spanish for years, right? which means you have been studying, you started, and you are still doing it. you know, you're not saying i've studied spanish. You say I've been studying Spanish for years to this day. You continue to, to study Spanish. When you say that, but specifically, when you use that structure in English, and you use I've been studying Spanish for years, four months, four hours, when you express that time period, that time marker for Years, it's right here. For años, years, años, years. For hours, for the, um, months, for weeks, to this day. When you use that English structure, what you are going to use in Spanish, lo que vas a utilizar en español, es una fórmula muy bonita, muy fácil y muy usada. Very used. You're going to use the verb llevar plus the time plus gerund. And don't get, don't get scared, I'm going to teach you what all this means in just a second. So you can say, llevo años estudiando español. Bueno, yo no, tú. Tal vez llevas, tú llevas, tú llevas meses. Estudiando español. Yo llevo siglos estudiando francés. Y todavía no aprendo. <laughs> you understand? You're going to use the verb llevar plus a time period plus gerund. And what is the gerund? Gerund is, let's say, the equivalent for this part of, in English. Studying, cooking, talking that ing we call it in Spanish gerund right it's 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 something that continue you continue to be doing so for example here we're gonna we're going to practice this to make to make gerunds it's very easy don't worry but let's go to the the second part first we're going to conjugate the verb llevar then we're going to learn how to make the gerund Is that cool? Muy bien. Perfecto. Ahora llevar. El verbo llevar. El verbo llevar, you probably know it as to bring, to carry, to take somewhere, right? Uh, llevo el paquete que me pediste. I'm bringing the package you asked me for, right? Uh, lle ¿Llevas las pastillas? Do you have the pills? Meaning, you are you, do you have? The pills, because we're living, right? Like, llevar is kind of carrying, taking something that you have, and you're moving to a direction. ¿Llevas las pastillas? Do you bring the pills? Are you bringing the pills? Yeah. Do you have the pills with you, right? You're maybe in your pocket. Eh, no, no las llevo. Se me olvidaron. So it makes sense that you will use this verb llevar when you say, "I have been studying Spanish." for two years in Spanish saying llevo dos años estudiando Inglés it's as if you were saying I'm bringing two years with me studying um, Spanish do you understand it's it's not the same I'm just trying to, to explain to you that it makes sense that we have this llevar that we usually use for to take somewhere to carry something somewhere etc with this action that implies that we started sometime and we are still doing it. Do you understand? Muy bien. El verbo llevar. Now, el verbo llevar with this formula, you don't have to learn it in the past because what you actually want to say, lo que quieres decir es hasta ahora to this day I've been doing something, right? So there's it doesn't make sense that you would say it in, in the past because the past el pasado ya pasó right so it's not the formula to talk about the past so we won't conjugate the verb llevar in the past we will only conjugate it here in present because for this grammatical structure para esta estructura gramatical that's what we need only the present muy bien ahora vamos a memorizar el verbo llevar El verbo llevar termina en ar, la primera conjugación, con los verbos que terminan en ar, pertenecen a la primera conjugación. Y decimos, yo llevo con la O. Tú, tú, así en you, you, llevas. tú llevas pronoun tú that's what lleva acento because it's the pronoun personal pronoun you tú llevas ella she él he usted you in a formal context usted lleva usted lleva nosotros we llevamos Vosotros, they say in Spain, in Spain they use vosotros, vosotros, vosotros lleváis, lleváis. Con acento en la A y luego la I y la S. Muy bonito. En América no usamos vosotros. I am just writing this because some of you might be learning Spanish in order to move to Spain, to live in Spain. Well, now I don't know if you can actually do that because. If you, well, it doesn't matter, That's a political thing Anyway, lleváis right? en, en, es, en España Mis amigos españoles Bueno, pues ellos dicen vosotros lleváis Vosotros lleváis las píldoras para la cabeza Cosas así, ¿verdad? Pero en, en América Nosotros no, de, no, no decimos vosotros Decimos ustedes <laughs> And between me and you I really like it Me encanta ¿Por qué? ¿Por qué me encanta? Pues porque es más sencillo. es more simple. Ustedes, ellas, they, as in a group of women, ellos, as in a group of men or a mixed group, llevan. So, sí, me encanta porque, bueno, tenemos tres pronombres que podemos conjugar de la misma manera. We have three pronouns that we can conjugate the same way. So we don't use vosotros, so we are really in America, we like simplify it with these three and we use this one in vosotros. well, gets complicated with all the accent and vosotros lleváis and vosotros, etc. It's something that in America we don't learn growing up. It's not in our books. It's a, a pronoun that is still that is widely used in Spain now if you say oh but i'm going to live like i'm going to just going to visit spain i'm not going to live there well they will understand if you say ustedes it's not that they'll say like, why are you saying ustedes what does it mean no they use it too right so don't worry about it you're just going to visit you're going on vacation if you don't plan to be there and you want to simplify your studies then you can use ustedes Ellas, ellos, en conjugated, ustedes, instead vosotros, conjugated the same way. Forget about that, olvidemos eso. Ahora vamos a decir: Yo llevo, repite, yo llevo. Tú llevas. Ella, él, usted, lleva. Nosotros llevamos. Vosotros lleváis ustedes ellas y ellos llevan ustedes ellas y ellos llevan muy bien now we have the conjugation in present en presente de indicativo en presente tenemos la conjugación yo llevo tú llevas él lleva ella lleva usted lleva nosotros llevamos vosotros lleváis ustedes llevan ellas llevan ellos llevan now this is clear in our head now we're going to go for the period of time for now we're going to not use this one because we're gonna we're going to practice that vamos a practicar en nuestros ejemplos sí, los ejemplos que están de este lado los vamos a hacer vamos a practicar el gerundio so as I said To you, como ya te dije, el gerundio, let's say, is the equivalent for when you make a verb in a progressive way, like studying, cooking, when you add that ing, right, in this structure, el gerundio, we're going to use, we're going to make this same thing, but in Spanish. <laughs> we're going to make that. How do we make that? Well, it's very easy. First of all, there are some regular verbs which are our Most, our best friends. Los, los verbos regulares son nuestros mejores amigos, ¿sí? Porque siempre nos ayudan, siempre están con nosotros, no son complicados, no tienen tantos problemas, ¿sí? Los verbos regulares son una maravilla. Es el mejor amigo que puedes tener los verbos regulares. Es fácil. Con los verbos regulares, bueno, pensemos, en español tenemos... Tres conjugaciones. Los verbos que terminan en are. I just put an example here. Solo puse un ejemplo. But the verbs that end with are: primera conjugación, er, segunda conjugación, ir, tercera conjugación. Now, to make this equivalent, no, to make this a gerund, we're going to have to drop. As usual, throw, get rid of what it makes this a verb belong to the first conjugation, ¿sí? Ar, lo borramos, ¡Pum! nos deshacemos de esto y le vamos a agregar ando, la terminación ando. Ahora, sí, mi borrador. toda la mano, eh, todo cerca, para no perder tiempo, ya vieron que me paso, eh, me pasó, ah, ojo, oh, quité eso, bueno, la L aquí sigue, ¿no? Pero no quiero ponerlo con mi plumón porque entonces es todo un desastre, se mes me hablando, ando, ay, qué bonito, Ah, dices a D, de, de dedo, mi dedo, hablando Llevo hablando por teléfono cinco horas. Por ejemplo, cuando mi hermano Israel me habla, me dice... Yo digo... Llevo hablando dos horas con mi hermano Israel. ¿Sí? Llevo hablando dos horas. Llevo dos horas hablando con mi hermano. We speak on the phone for a long time. Hablando. ¿Sí? Speaking. Let's say speaking. Hablando. ¿Sí? Ahora... El verbo comer El verbo comer Bueno, nos vamos a ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, vamos a deshacernos We're going to get rid of the ending That makes this verb belong to the second conjugation ¿Y qué hacemos? Vamos a poner Esta Yendo Co Mira que Aquí mi plumón Comiendo. Comiendo. Sí. Por ejemplo, llevas dos horas comiendo frijoles y no te los has acabado. You haven't finished them. You have been eating beans for two hours and you haven't finished them. Y no te los has acabado. Comiendo. Llevo dos horas comiendo frijoles. Sí. Dos horas comiendo. Now, asistir. Asistir. What does it mean asistir? Bueno, well, asistir es un verbo que significa like, attending. ¿Sí? Asistir is to attend something. Oh, ¿asististe a la conferencia? It's a bit... You're not saying, ¿fuiste a la conferencia? Did you go to the conference? A bit of a different... Um, a more formal context. A verb that you're going to use in a more formal context. Asistir. To attend. Asistir. What are we gonna do? We're gonna get rid of the ending that makes this verb la tercera conjugación. ¿Y qué vamos a poner? Oh, ya no tenemos. ¿Qué hacemos? Ah, vamos a poner la misma que para los verbos que terminan en ER. Asistiendo. Ay Es que no puedo escribir de este lado. Asistí en do. ¡Ay, qué bonita letra! ¿eh? ¿Entiende? Se ve bien, ¿sí? Asistiendo, yendo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para formar el gerundio, es decir, para decir studying, speaking, cooking y todo eso, los verbos que terminan en "-ar", les vamos a agregar ando y los verbos que terminan en er. Les vamos a y y ir. Les vamos a agregar yendo, asistiendo, comiendo. En los verbos regulares, in the regular verbs, in our best friends. Now we have some like irregular verbs, or a bit of. They are best friends, but they are more complicated. They talk more about problems, you know, about challenges. It's not like the best friend, like the regular one. Asistiendo, comiendo, hablando. Muy bien. Hemos aprendido cómo hacer el gerundio en español. We have some irregular verbs, but we're going go through them afterwards. I wrote them here, some of them. There are more. But we're going go through them later when we talk about the examples. Leer, oír, leer. Like to read, to listen, to laugh. To ask for, to feel, those are going to be a little bit, a little bit irregular. Eh? But don't worry, because you can just make a list. There are not a lot of irregular verbs in gerund, and you can memorize them. And that's what you should do, and that's what you're going to do later. Right? And also have a video about how to make these irregular gerunds. Muy bien. Ahora, ya, ya sabemos, ya sabemos conjugar el verbo llevar. Ya sabemos hacer el, el gerundio de ING en español. Ahora vamos a practicar. Let's practice that what we learn is still in our head. Muy bien. Escribí aquí unas oraciones. And we're going to go through them and we're going to analyze them and see if this is clear to us. And then we're going to talk about The irregular verbs. Some of the irregular Muy bien. Ahora, decimos. Tenemos el verbo llevar, el periodo de tiempo y el verbo en gerundio. ¿Llevo? ¿Quién es llevo? Termina en O. No. Yo. Yo llevo. Why am not writing Yo. Because in Spanish, since we have a different conjugation for most of the pronouns, for I, you, he, she, etc., there's no need to write the pronoun. Though, so in some pronouns, where, for example, we use the same conjugation for the three or for these, if the context is not clear, then we we'll probably have to add the pronoun. But if the context is clear and you know what the speaker is talking about, you don't need it. So in general, you don't need it. In some cases, you might, where the context is not clear, no es claro. No está claro quién es. Yo llevo periodo de tiempo. Dos horas. Two hours. Dos horas. What am I doing? Esperando, what is esperando? Waiting, waiting. A María, llevo dos horas esperando a María y no llega. I've been waiting for two hours. Maybe that's too much. Es demasiado tiempo para esperar a alguien. Pero claro, en México, pues tienes que a veces tienes que esperar porque tenemos la tendencia de llegar tarde. <laughs> Entonces, mucha gente tiene que esperar llevo dos horas esperando a maría sí llevo dos horas esperando a maría esperando a maría porque a bueno porque después del verbo tenemos un nombre de una persona y cuando tenemos el nombre de una persona y un verbo que implica cierto movimiento o, 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 o no movimiento o lack of it In the following thing is a person. Llevo dos horas esperando a María. Por, ejem por ejemplo, if I say I've been waiting for the bus for two hours, se llevo dos horas esperando a el autobús. No. ¿Por qué? Porque el autobús no es una persona. Es un autobús. Es un automóvil. Sí. No es una persona. Now, maybe. In today's world, like now, people feel the, the need to to name their sons or daughters with strange names. So I don't know if that's going to have an effect in the future on the language, right? Because you're like, oh no, my 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 sons call autobus, you know, and it's like, oh okay. And so you might need to have the the um the preposition ah la preposicion a. a María. Muy bien. El segundo ejemplo. llevo. ¿Quién? ¿Quién lleva? ¿Cómo sabemos, clue. It ends with o. Ah. Yo llevo. Otra vez yo. Ay, qué egocéntrica, ¿eh? Llevo años. Aquí tiene años. La ñ ¿sí? Llevo años. Y tenemos el verbo recibir. ¿Cómo convertimos este verbo? How do we convert this verb in a gerund? Ay ay ay. It ends with ir. Ir. termina en ir, tercera conjugación. ¿Qué agregamos? Yendo. Vamos a borrarlo entonces y vamos a decir recibiendo. Por ejemplo, este ejemplo lo escribí porque llevo años recibiendo la invitación. La invitación a un evento. The invitation to an event that happens every year. And I've been receiving it for years. I canceled my subscription and everything. I still receive it. I have been receiving this inv invitation for years. For años. See? ¿sí? To this day, I still receive it. I've never gone. But I still receive it. La invitación. ¿Sí? Llevo años. Años. Ahora... El siguiente ejemplo de invitation, ¿no? Invitación. On, invitación. Invitación termina en on y esa es la sílaba que está fuerte, ¿no? Termina en on, acento. Llevo. ¿Quién es? El colmo, el colmo, ¿quién es? Yo, otra vez yo. No, 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 pero estos son ejemplos, es para practicar, ¿eh? Puedes decir tú llevas. Llevo meses estudiando español. Sí, I'm not talking about myself here, I'm talking about you. Because I haven't been studying Spanish. I have other language to learn. Llevo meses estudiando español. ¿Por qué estudiando? Ah, bueno, porque el verbo es la base, el verbo sin conjugar, ¿cuál es? Estudiar. Termina en ar, estudiar. Entonces es. Estudiando español. Punto, ¿no? Porque esto estamos en un punto porque son oraciones. Llevo meses estudiando español. Español. Ahora, I've noticed a lot of uh, people put español as a capital. No. Only if it starts, if, if the, uh, if español, if the name of the language starts a sentence, you're going to put capital. If you're writing it, then it's not a capital. It's a lowercase minúscula, we call them, lowercase, minúsculas, oh, mi, minúsculo, <laughs> Mayúscula minúsculo, <laughs> mayúsculas, minúsculas, mayúsculas, minúsculas, ¿cómo se escriben los, los, eh, los nombres de, la, de los idiomas, de las lenguas con minúscula? Muy bien, sí, vamos a decir francés o inglés, tenemos francés, y francés lleva adentro en la, U, en la e, inglés, Inglés lleva acento en la. E. ¡Ay, qué bonito! ¿Sí? ¡Qué bonito! ¡Ay, ahora vamos al siguiente ejemplo! A ver. Let's read it together. Llevamos horas cocinando. mi? We've been cooking, we've, we have been cooking for hours. En español el orden es diferente. Entonces, llevamos ¿quién? ¿Quiénes llevamos? ¡Ah! Nosotros llevamos we. We have been. Llevamos horas. Hours. Horas. Cocinando. ¿Por qué cocinando? Bueno, porque el verbo es cocinar. Entonces, a cocinar, vamos a ponerlo aquí: co-si. A ah. nar, ¿sí? Cocinar. Entonces vamos a ir. Pew, pew. Dun, 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 dun. Y vamos a poner ando. Ando. <laughs> Llevamos horas cocinando. Estamos cansados. Llevamos horas cocinando hasta este momento. Los frijoles están hirviendo. La carne está casi lista. Pero todavía no. Llevamos horas cocinando. We've been cooking for hours. Siguiente ejemplo. Lleva. ¿Quién lleva? Ay, complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos él, ella, usted. Lleva. ¿De quién hablamos? If we know the context, we know we're talking about Pedro. Pedro lleva días. Pedro lleva días. Pero si no conocemos the el contexto, entonces you may want to poner el nombre de la persona o ella, él, usted. ¿Sí? Pedro lleva días tratando de arreglar la lavadora. ¡Oh! ¡Está más difícil! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llorar juntos. Pedro has been trying to fix the washing machine for days. Taking him days because he's not an expert on washing machines. Lleva días tratando de arreglar, trying to fix. Tratando de arreglar la lavadora, the washing machine. Lleva días. ¿Desde cuándo? Desde, desde el lunes, ¿Eh? desde el domingo. Lleva días, días con acento en la I, días. Día, lo mismo. Tratando, trying. To fix, arreglar la lavadora, the washing machine, tratando, trying to fix, tratando, it's trying. A lot of you were like, "Oh, but trying can be probar, tratar, etc." It's trying, attempting to fix. bien, if you want to, if you have a question about to try, and it's. Meanings—it's multiple meanings in, in in Spanish, in English, <laughs> in español is the verb. You may want to watch my other video about that. tratar, probar, intentar, among some of the meanings for to try. In this case, it's trying to fix, attempting to fix. Está tratando. Why is trying? Because he hasn't succeeded yet. Tratando. You cannot use the other meanings of the verb to try. Watch my video. That's a very simple. Simple class, that a lot of you have problems and you shouldn't. El siguiente ejemplo. Llevan. ¿Quiénes? Bueno, ¿quiénes llevan? Ustedes, ellas o ellos llevan. Llevan meses. ¿Qué? ¿Qué llevan meses haciendo? Preparándose para el examen. Los estudiantes tal vez llevan meses preparándose. Para el examen, preparándose. This makes it, the C makes it a reflexive. Let's say they have been trying, they have been preparing themselves for the test for months. They've been preparing themselves for the test for months. Right? ¿Por qué? Porque ellos, los estudiantes, preparándose, right? But you can you can say llevan eh, llevan meses preparando la fiesta ¿Mm? preparando la fiesta they have been for months uh, how do you say it? preparando mm, preparing the party let's say ¿Mm? getting the party ready llevan meses preparando la fiesta los estudiantes la fiesta el sujeto The subject, the people who is doing the action, is different than the whatever is receiving the action. You don't need the se. Right? You don't need it. In this case, the students, los estudiantes, llevan meses preparing themselves. It's like it's como it's como algo que Se están preparando, lo lograron, van a pasar el examen. Like, it reflects on themselves. They don't have their object, the object, the, the effect of the verb. It's the students. Just the ones who are doing the action. ¿Bien? So that's what we say, preparándose. Perfecto. ¿Para qué? ¿Para qué se preparan tanto esos estudiantes? Ya que se pongan a trabajar, ¿no? Que dejen de estar estudiando. <laughs> Llevan meses preparándose para el examen, for the test, examen. Now, funny word, eh. Examen no lleva acento, pero exámenes, plural, sí lleva acento, ¿no? Por ejemplo, llevan meses preparándose para los exámenes. Plural, lleva acento en la A, exámenes. ¿Sí? Examen singular no lleva acento. Muy bien, ahora, let's review some of the irregular verbs. And some of the irregular verbs, so you may want to watch my video about all the irregular gerunds, some of them I wrote here, leer, leer. Strangely enough, leer has two vowels together, like the same vowel, together, repeated. You don't get that in Spanish very often, no. But in some actions, in some verbs, you'll you see this. Like, Lear, how do you make Lair a gerund? Cuando yo leí la novela Los Bandidos del Rio Frio, it's a very long novel. Pero la tenía que leer para la escuela. I had to read it first. La tenía que leer. I had to read it. I enjoyed it very much, but it's a long one and I didn't have a lot of time. So I had to read it in like a marathon the days. Mi sobrina, my niece, kept, went to school, saw me, came back, saw me, reading. Eh, saw me reading. ¿Cuánto tiempo llevas leyendo esa novela? She said. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas leyendo? Leyendo. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Y. <laughs> y, imaginate, imagine. Would be very strange to say leyendo. Sounds good. Llevó llevó días, llevó días le, leyendo, leyendo. I think because of this leyendo, like three vowels together, it evolved in a way that was became leyendo. I don't really I don't, I don't know the specific reasons but a lot of words that had that like many vowels together changed for a consonant sound the progress of the language I'm not an expert linguist so you may want to ask for an expert linguist why that happened I'm going to ask one of my professors leyendo leyendo Llevo días leyendo esta novela. Ajá. Leyendo. No leyendo. Though it sounds good. Estoy leyendo. Sí. We don't say it. Like, say leyendo. Leyendo. The Y. La Y. Like leyendo. 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 It sounds strange. Depending on the speed and the nationality. Don't worry about it. Leyendo. is like. Put your tongue on your palate. Leyendo. Súper. Oír. Ah, oír. A mí me encanta oír. Ustedes ya saben que yo soy muy chismosita, ¿eh? Me gusta estar escuchando lo que dice. Ah. Oír. Oyendo. Oyendo. Llevo horas oyendo la conversación de mis vecinos. I've been listening to my. Like neighbors' conversation for hours. Reir, different type of irregular verb. Reir. Riendo. Riendo. Ri. 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 Do. Riendo. Llevo oh, llevo horas riendo. Ah, <laughs> parece loca. Sí, no paro de reír, cannot stop. <laughs> Laughing. Muy bien. Ahora, pedir, sentir, pedir, sentir. Ay, este, este, estos verbos son una cosa extraña, ¿verdad? Pedir, sentir. La E es pidiendo. Pidiendo. ¿Qué cambio? Sí, the ending, pedir, termina en ir. We are yendo. That's good. That's regular. No problem. But this verb, oh, the first e changes for an i, por una i, pidiendo. Cuidado con esto, ¿ok? Cuidado. Pidiendo, pidiendo. Nuestra i en español, i, e, i, e. e, p, -di en do, pidiendo, sentir, tenemos aquí, sentir, ah, sentir y tenemos sin, tiendo, yendo, perfecto, regular, no hay problema, fácil, sentir, sintiendo, ¿sí? Otra vez como sin. Como en inglés sin, sin, ti, ay, ah, ha, ha, ti, en, en, do, sintiendo, en, sintiendo, sintiendo, like together this one, tiendo, muy bien, what I want you to get clear is the I and the e because some of you When you are reading or when you are speaking and you think about the, the vowels that the word has in Spanish, the I and the E gets a little bit messy and there's a reason for it. I e, in English, I is E. -E. See? And our E in Spanish is I. E. Entonces tienes que preparar tu cerebro. Oh, sintiendo, sintiendo. Ah, es español, sí. Entonces la I es I. E, E, ¿sí? I le llaman en español, I es una vocal débil. They call it a weak vowel. You know what other weak vowel we have? U. U is weak. It's closed and weak. I, U. The strong vowels. Las vocales fuertes en español. A, E, O. Fuertes, débiles. Fuertes, débiles. <laughs> I don't know, my favorite. My favorite ones are. I don't know, it's kind of like, the I. Me gusta la I. Me gusta la letra I. Mm, muy bien. Ahora. Hemos llegado al final de la clase. We have arrived to the end. But before I arrive to the end, I'm going to tell you. Yes. I read that some people in the past used to used to uh, shower with goats milk, see? ¿sí? And I wanted to give you that example just to give you like a good a, a good feeling of the air of the class. They say Cleopatra If Cleopatra, Cleopatra in her times se bañaba Cleo, la vamos a llamar Cleo para no escribir tanto, ¿no? Se bañaba con leche de cabra. Se bañaba, bañaba, se bañaba. We are using the imperfecto, right? El imperfecto. Se bañaba porque we're jumping to the past and we're talking about the past with a time. It's like a period of time while during which one Cleopatra used to. Wood shower with goats milk. Se bañaba con leche de cabra with goats milk con leche de cabra. Now imagine that Cleopatra still exists and you want to make that action with our formula, with our with our idea of present perfect continuous. See? ¿Sí? Cleopatra. ¿Quién es Cleopatra? She, ¿no? El verbo lleva. Lleva. Años. Taking a shower? Showering? Sí. Now, Cleopatra is the. Like, shower herself, right? She showers herself. She doesn't shower. Uh, Mark Anthony or, or her puppets she, said she showers herself lleva años bañándose bañándose con leche de cabra con leche de cabra no con el baile. bañándose ajá ah, bañar termina en ar tenemos entonces ando but Because the verb implies the verb is a verb that you're gonna use it in a in a reflexive way because she is the object of her own action. We're gonna add the se. Now, when we add the se, we change right the 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 syllabic uh, the number of syllables. So it's a bañándose, just as. Preparándose. I don't remember where I wrote. I, I erased it. But preparándose, preparing themselves. Remember when you have when you make that, you're going to put an accent mark. Bañándose, preparándose. Eh? Eh, you cannot say estudiándose <laughs> because you say estudiando. You study something, right? It's not the same object. Okay? So I wanted to leave you with this example, not only to show you so like the other ways you can do it. You know, when you add a syllable. And to tell you that you can watch my lesson about the reflexive verbs and to give you a good feeling of like drinking goat's milk. Yeah, a me gusta la leche de cabra, ¿no? Mi tío tiene, tiene chivos, ¿no? Que ustedes le llaman chivos, like goat, mutton, I don't know, with the big horns. Chivos. Y él siempre me da queso de chivo. De cabra para que se escuche así, que se escuche fino, leche de cabra, no? Leche de chivo suena así como que hoy, leche de chivo, ¿qué le pasa? <laughs> Muy bien, thank you for watching my video. I hope you learned some more Spanish. I hope your Spanish is getting stronger and stronger. Espero que hayas aprendido mucho. Espero que. No tengas problemas con esta estructura que convertimos al español en una manera muy sencilla, muy simple que puedes practicar. Muchas gracias por ver mi video. Don't forget to subscribe to my channel. If you haven't done so, subscribe to my channel so you get the alerts when I publish a video. ¿Sí? You can also go to my website. And if you like my videos and you think you are learning, you can. It would be nice if you donate. To my channel. Your donations have helped me a lot to prepare more videos, to teach you more, and to create more content. Dedicate the time to create more content so you keep learning Spanish and I can keep making that. And thank you so much. I appreciate it. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti por ver mi video. Nos vemos muy pronto. Muy pronto. En menos de lo que canta un gallo. Por el momento, adiós.